Un cenote es una formación geológica creada por la erosión del agua y la lluvia a través de la piedra de caliza. Los cenotes que tenemos en el centro son como de una forma redonda y los cenotes que tenemos en la costa ya tienen una forma más cavernosa. Se le conoce como tzonot, se podría traducir como abismo. Es importante tener en cuenta dos tipos de inmersión. La caverna, siempre tenemos una entrada de luz, una salida a la que podemos salir rápido a respirar. La visibilidad que tiene es impresionante. Estar dentro de un cenote y ver cómo vemos en superficie sin ninguna partícula es algo que es muy llamativo. El buceo en cueva requiere un nivel más avanzado. Tenemos que conectarnos siempre con el exterior. Es peligroso si no se hace bien. Bucear en el cenote es estar en otro mundo, es estar en otro planeta. La alocrina es la mezcla de agua dulce con agua salada. Los cenotes es agua dulce, pero por la proximidad al mar, el agua salada penetra en el cenote, pero al ser más densa se va hacia el fondo. Es una visión muy impactante. La relación cultural de los cenotes era la entrada al inframundo, que se le conoce como el Xibalba. Cuando una persona moría, realizaban un ritual mortuario donde los familiares envolvían con un manto a las personas y se las llevaba cerca de los cenotes. Hace cerca de 800 años, el nivel del agua en los cenotes era mucho más bajo. Con el paso del tiempo, el flujo del agua incrementó, volviendo como un tipo de cápsula de tiempo. Se han encontrado restos humanos mayas y cerámica y ofrendas. Es un espectáculo totalmente diferente, muy enriquecedor y con mucha historia detrás.